chicas, ¿qué tal? En esta ocasión, pues este es un videito de unas compritas que hice en estos días. Y pues bueno, pues quería mostrárselas para que ustedes las vieran. Si tienen alguna duda al respecto, pues obviamente también me las pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Y pues nada, yo siempre me había quejado como de que nunca encontraba las cosas que necesitaba acá donde vivo, pero gracias a la información que me dieron algunas chicas, bueno, una chica por acá por YouTube y otra chica por mi fanpage del blog en Facebook, me dieron el dato de un almacén acá en Santa Marta, pues que me parece que es relativamente nuevo y que tienen pues algunas cositas muy interesantes, pues de unas marcas que algunas otras chicas han logrado conseguir en algunas tiendas online. Como marcas como Amoos, Clean Color, que se consiguen en las páginas de Cherry Culture o de Beauty Join. Entonces, pues las encontré acá en este almacencito y pues estoy muy contenta porque me dio como la posibilidad de encontrar esas cosas y pues no tener que esperar tanto tiempo para que me llegaran a mi casa. Entonces, pues sin más preámbulos, les quiero mostrar cuáles fueron las cositas que logré conseguir. Entonces, entre esas cositas está esta paleta que es de Amoos. Amoos es una marca americana, según he leído, según la información que otras chicas bloggers han dejado acá en su canal de YouTube y algunas chicas que también han escrito en sus blogs. Esta es la paletita que conseguí con unos colores, pues son brillantes, son metalizados, pero tiene una variedad de colores siempre grandecita. ¡Ay! Cayó la brochita. Estos son los colores. La verdad, creo y me parece que pigmentan bien. Este es un color que es el lila. Este es el color amarillo. Este es el color rosado. Y en el aquí se vería de esta manera. Así se verían. Los colores, entonces, nada más haciendo como la prueba de esos, me puedo dar cuenta de que pigmenta bastante. Aquí hay otro color que me gustó también, entonces. Y pues de hecho estuve como preguntándole a algunas chicas, dejándole algunos comentarios, preguntándoles qué tal les había parecido la marca y pues me dijeron que les pareció muy chévere, muy buena y que pues es una buena relación pues costo, calidad y como el producto. Entonces pues por eso estoy como contenta con mi compra de mi paleta Amoos. Otra cosita que tuve la oportunidad de comprar y que desde hace rato quería conseguir era una brocha Kabuki, pues como para empezar con la colección de este tipo de brochas. Entonces conseguí esta de la marca Princesa. Hace un, creo que era el video del Indies, en un video del Indies donde estaba como hablando de sus cosméticos, sus maquillajes, algo así, estaba hablando sobre esta marca. Pues ya compré también hace un tiempito, hace como 20 días, perdón, no es esta. Es esta brochita de las que son chiquitas, también de esa marca, pues me parece como muy suavecita. Y pues me gusta, entonces por eso decidí comprar esta brocha que vino en esta cajita transparente. Y pues a mi parecer es muy suavecita. Igual ustedes saben que yo trato de no comprar pues brochas que sean de que vengan de algún animalito, que le hayan tenido que quitar los pelitos a algún animalito. Yo realmente prefiero utilizar las brochas sintéticas. No me interesa nada más, sino que mientras no haya en el animalito, no me interesa. ¿Qué otra cosita me compré? Conseguí y me alegró mucho porque pues es una marca que vi en Beauty Join y en Cherry Culture, que es la Clean Color, y conseguí este eyeliner que se llama Precision y es a prueba de agua y es un
un delineador con punta de plumón que desde hace rato estaba intentando conseguir uno, pues como ven la tapita es muy bonita, como con un degradado de azul oscuro a azul un poco más claro y metalizado, y acá vuelvo otra vez a azul oscuro. Igual el tarrito adentro también es igual. Este es en color negro. Esta es la punta. Y así pinta. Así es, en esta parte de acá. Entonces, pues, no sé, a mí me gusta desde hace rato. Igual a mí me parece que estos delineadores con punta de plumón son mucho más fáciles de manejar que cualquier otro delineador. Ustedes saben que yo tengo el delineador de brochita, que es de VOGUE, pero realmente se me complica mucho al momento de realizar el maquillaje, porque a veces hay que tener muy muy buen pulso para podérselo hacer, entonces a veces se complica eso ahí con esas brochitas. Pero con este, como es más firme y pues no se va a abrir la brochita ni nada, pues me parece que es más sencillo con este. Igual estoy esperando que me llegue de Pretty and Cute un eyeliner en crema que pedí, que también les comenté que estoy haciendo como pruebas con algunas tiendas online, entonces estoy esperando a ver si me llega, pues para poderlo probar y ver qué tal me va. Otra cosita que compré pues fue este labialcito de VOGUE, en un colorcito muy suavecito, porque pues la idea es tener varios labiales en diferentes marcas y en diferentes tonos. Entonces aproveché y compré este, que es, a pesar de que ustedes lo ven como rosadito, así, a pesar de que ustedes lo vean así como rosadito, es bastante claro, por lo menos para el tono de los labios que yo tengo. Entonces me gustó mucho por eso, porque puede ir así como para el día y cuando simplemente nos queremos echar como un poquito de polvo, un poquito de rubor y un labial. Entonces me parece que funciona así, de esa manera. Y otras cositas que conseguí, ah, bueno, este es un pigmento o una sombra en polvo que conseguí, que es Yamousse. Es esta chiquitica, no sé como cuántos gramos son realmente. Es esta sombrita. Y vamos a ver, les voy a mostrar qué tal pigmenta. Aquí está ahí como el polvito. A mí no me gusta así como tanto el polvo, polvo así suelto, porque después se me riega todo. Entonces lo que hice fue que con un palito lo aplasté un poquito, no tan compreso, porque igual, bueno, igual él con la brocha va a salir, pero traté como de ponerlo así para que, ay, para que no se me regara todo. Entonces, así es. Y así es, así pigmenta aquí arriba. Miren cómo queda acá en el dedo. Entonces, pues también es como brillante y también me gustó mucho, y creo que me voy a comprar de otros colores. Otra cosa que compré pues es como para ir empezando, y ya se me regó todo esto acá, como para ir empezando con este tema de tener varias brochas. Pues compré un set de brochitas, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 piezas. Es este. Viene pues en su estuchito, bien chévere. Lógicamente son sintéticas. Entonces, pues tiene la de los polvos, la del rubor, la de para las sombras, delineadores, ya como más chiquitas ahí de precisión. Tiene difuminador, aplicadores, la de abanico, la de las cejas. Entonces, aquí está.
me gustó, pues como les digo, para ir empezando en este cuento de coleccionar más brochas. Y ya las últimas dos cositas que conseguí fueron algo para las uñas, que son estos stickers, porque desafortunadamente aquí no conseguí las paletas. Si algunas de mis chicas que están viendo por ahí son de acá de Santa Marta y saben dónde conseguirlas, por favor avísenme, que son las paletitas para estampar en las uñas, porque de verdad quiero una y no, acá no la he podido conseguir. Entonces si no la consigo, me va a tocar pedirla definitivamente a China, porque no hay de otra opción. Me conseguí estos stickers con florecitas en 500 pesos, me lo conseguí. Este también, estos con corazoncitos, este con más florecitas, y me conseguí la ruedita con los apliques. Tiene estrellitas, tiene corazoncitos. Sí, estrellitas y corazoncitos en varios colores. Acá está. Y trae su gomita. Aquí está. Entonces, ya. Pues nada, obviamente por eso estoy sin esmalte, porque voy a proceder a hacerme mi look de uñas para también dejarles el videito por acá. Y bueno, nada, eso era todo lo que les quería mostrar. Fueron unas compritas que hice. Ya igual se las había mostrado en mi. Las que están por allá por la fanpage de mi blog, se las había dejado por allá también. Y quería compartirlas con ustedes acá en mi canal de YouTube. Voy a dejarles entonces también por ahí el videito del look de uñas que me voy a hacer ahora. Recuerden visitar mi blog www.katiganes.com.co y suscribirse ahí arribita de aquel lado. Así está el suscríbete. Suscríbanse ahí. Abajo van a encontrar más información de, pues, como de las cositas que compré, algunos links, un bono de Born Pretty del 5% de descuento. Todavía está hasta el 31 de diciembre, no hay problema. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye.